tenemos en la mente, en el imaginario colectivo, que los emprendimientos nacen como en Silicon Valley, ¿no? A través de una peda con los amigos, que se me ocurre algo genial, ¿no? La verdad es que no pasa así, eso está muy romantizado, y mucho menos en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Justo nace a través de una necesidad. Estoy convencida que la necesidad es la madre de la inventiva y de la creatividad. Entonces, justo cuando estaba... Tenía 6 meses de despedida y no encontraba trabajo por ser mujer trans. Bienvenidos a un episodio más de este podcast liberal, Tema Libre. Hoy estamos con una invitada hiper especial, a quien yo en lo particular aprecio mucho, y además es una mujer ejemplar, filósofa, estudió música, medicina. Si supieran todas las cosas que le he preguntado y todas las que les voy a preguntar, estarían más impresionados aún. Estamos con Dani Muñoz. ¿Cómo estás, Dani? Mi querido Alfredo, gracias, muchas gracias. Bien, ya les platicaré de mí, pero no mucho. La verdad es que no resulta tan fértil hablar de una persona, sino de las causas que hay colectivamente con las personas en conjunto, de los afectos que se forman con las personas. Hablar de una persona se vuelve poco fértil, entonces no hablemos tanto de mí. Pero podemos hablar de tus negocios. Ah, bueno, sí. Tu camino como emprendedora. Eso es rico platicar. Va. Venga. Oye, yo en lo particular del negocio que menos te conocía y que más me ha llamado la atención últimamente, y por últimamente me refiero como a los últimos 5 días, okay. Es sobre tu plataforma Yoyo. Entendía la parte de renta de, no sé, de cosas, o sea, cosas así, cualquier tipo de cosa material, pero también hay servicios. Correcto. Ok, ¿y cómo nace Yoyo? Bueno, como la mayoría de los emprendimientos de Latinoamérica, nace a través de una necesidad profunda, ¿no? Uh-huh. Tenemos en la mente, en el imaginario colectivo, que los emprendimientos nacen como en Silicon Valley, ¿no? A través de una peda con los amigos, que se me ocurre algo genial, ¿no? La verdad es que no pasa así, eso está muy romantizado, y mucho menos en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Justo nace a través de una necesidad. Estoy convencida que la necesidad es la madre de la inventiva y de la creatividad. Entonces, justo cuando estaba... Tenía 6 meses de despedida y no encontraba trabajo por ser mujer trans. Ya estaba hasta el gorro, ya, o sea, estaba literalmente con las esperanzas nulas. Uh-huh. Me dolía justamente mi camino como trans, como mujer trans. Entonces, en ese momento que no me quedaban más que 5 pesos, literalmente, era una noche un jueves, y estaba sentada en mi sala. La vi y dije, bueno, ¿qué hago? Vendo lo que tengo y empiezo algún negocio, algo pequeñito de algo, ¿no? Un changarrito. Y en ese momento fue así como... Voy a poner mis tacos, mis quesadillas, algo. Ajá. Lo que sea. Y me di unas cachetadas en ese momento y dije, a ver, no seas güey. Si lo que vas a hacer no funciona, te quedas sin cosas, sin dinero y sin nada, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento fue así como... ¿Y si rento todo lo que tengo? Y me puse a buscar empresas que me permitieran rentar desde mi silla hasta, no sé, lo que fuera, ¿no? Y me di cuenta que no había nada así. Dije, no mames, vamos a hacer una empresa para rentar todo. Y desde ahí salió la idea de Yoyo, o sea, el primer marketplace que te permitiera rentar todo. Y no nada más cosas. En ese momento estaba con unos sentimientos muy hondos en cuanto a por qué me juzgaba la gente por mi género y no veía realmente mi preparación, ¿no? 2 carreras, un posgrado, bla, bla, bla. Y me contrataban antes más que nada por mi genitalidad y por mi género, por el privilegio de ser nada más hombre. Entonces dije, este marketplace no se va a limitar a rentar cosas, sino a rentar también tu know-how, tu experiencia, tu experiencia. O sea, tú vas a rentarle tu tiempo y tus servicios a quien tú quieras sin necesidad de vendérselo a una empresa que además te vas seguramente a calificar por otras cosas que no son lo objetivo, ¿no? Tu know-how, tu conocimiento, tu expertise. Y dije, pues, claro, también que se rente el tiempo, ¿por qué no? Y los servicios. No vamos a hablar de tu actividad como mujer trans, en particular porque tenemos un video que hicimos con Central que me parece increíble, y pueden ir a verlo. Y les prometo que vamos a dejar ese video en
o en videos sugeridos y debe aparecer justo ahora con la magia de la edición o en comentarios así de aquí puede aparecer aquí así de entonces dices vamos a empezar a hacer esto. ¿Y cómo lograste empezar si justo lo dijiste hace un momento, tenías 5 pesos, tenías no sé cuáles eran los números de tus cuentas, no es tanto hacia allá donde quiero ir, sino cómo fue ese viaje de decir, ok, tengo para pagar la renta otra vez este mes o lo que sea, no sé? No, ya no tenía nada. En ese momento era literal que tenía 5 pesos. 5 pesos y ya me había acabado mi última maruchan que me supo deliciosa, por cierto. ¿Cómo le hice? Pues, primero, creo que toda esa noche no dormí ni madres tratando o pensando en todo lo que podría salir a partir de una aplicación así, a partir de un marketplace así tan, tan amplísimo en sus posibilidades. Neta, no dormí. Y estaba tan enamorada de la idea, del proyecto, de la causa que significa Yoyo, porque ya les platicaré, porque no es nada más una empresa, sino una causa, igual que Transalud, mi otra startup. Al día siguiente corrí con uno de mis grandes amigos, es programador y médico, resulta que él es programador, y le dije, uy, tengo esta idea, fíjate que es así, 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 se enamoró y dijo, ya, hagámosla, venga, ¿no? Y ese mismo día hablé con mi hermano, con mi mamá, literalmente friends and family, ¿no? Les platiqué la idea, se enamoraron y me dijeron, ¿cuándo empezamos? ¿No? Justo de ahí se pudo. La mayoría de los emprendimientos que comienza de una base económica, me refiero, empieza con friends and family. Nunca echemos en saco roto esta inversión, porque puede llegar a ser verdaderamente significativa. Te puedo decir que de friends and family hemos tenido una inversión del 80%, imagínate. Okay. O sea, es una gran inversión. Sí, fuerte. Entonces, les platiqué, les enamoré de la idea, les enamoré de este proyecto, y de ahí surgió la posibilidad, no creas que de mí, o sea, no tenía ni un peso. Cinco. Y entonces, vas, le dices a este amigo programador, le dices, tengo esta idea, vamos a empezar, ta, 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 y empiezas a programar. Y entonces, ¿lo lanzas cuánto tiempo después? Lo empezamos a programar, ya había un MVP, un producto mínimo viable. Prontito, como a los 6-9 meses, hablamos de una aplicación nativa, hecho de la nada. Entonces 6 meses es un desarrollo bastante veloz. Y para ambos sistemas operativos, iOS y Android, ¿no? Okay. Despuésito sacamos el de Huawei, ya ves que se separó Huawei y su propio Harmony. Harmony OS. Entonces lo sacamos. Sacamos una primera iteración justo antes de pandemia, o sea, era diciembre de 2019, teníamos todo listo, apenas escuchaba ahí por un virus en Asia, otra influenza, ¿no? Chiquita. Lanzamos, ¡pum! Febrero, se cierra todo y dijimos, bueno, ¿qué carajos hacemos con esto, no? Entonces, justo tardó unos 6 meses, estuvimos en WeWork, ganamos algunos concursos de WeWork sobre emprendimiento y apoyo a startups, y nos dieron un lugar muy accesible ahí en WeWork para tener oficinas sin costo. Y pues ahí empezó, pero ahí empezó lo difícil, ¿no? Porque empezó pandemia y bueno, eso es más adelante de la historia. Pero justo a los 6 meses ya se tenía un MVP que se pudo probar. Despuésito, a mitad de pandemia, tuvimos un producto un poco más robusto, que fuimos con un inversionista, le encantó y dijo, venga, aquí está, ¿no? Y el instrumento que utilizamos fue un instrumento que se hizo aquí en México con Mass Challenge, justamente. Es un instrumento de inversión específico para México, que es parecido al SAFE, pero es hace cuenta, es lo mismo que el SAFE, pero adecuado a la normatividad mexicana, ¿no? O sea, para que puedas hacer inversiones así. Ok. ¿Y en qué momento? Ok, va, sueltas Yoyo, antes de empezar pandemia, luego después de un año más o menos, de acuerdo a lo que acabas de decir, ya estaba medianamente corriendo. Ya estaba medianamente corriendo, pero, por ejemplo, como todo era de renta de cosas y de servicios, si tú querías rentar una bici, pues era pandemia, no podías salir, ¿no? O sea, estaba cañón. Pese a eso, había un montón de gente que estaba inscribiéndose, había un montón de gente que estaba publicando, solicitando, ofertando, pero le hacía falta muchas cosas a la aplicación, entonces seguíamos iterando, ¿no? Diciembre de 2021 se dice que las cosas van a ir mejor, y volvemos a lanzar otra vez,
Y en marzo del 2022, ¡pum!, vale, otra vez, ¿no? Se cae todo. Sí. Entonces, nos han ayudado estos golpes de pandemia porque nos han dado oportunidad para hacer iteraciones e ir mejorando cada vez más el producto. ¿Cuándo se completa una aplicación, Alfredo, o una cosa así? Jamás. Nunca. Uh-huh. Todo es perfectible siempre. Entonces, pues vamos a seguir lanzando nuevas iteraciones, nuevas versiones. Estamos a punto de sacar la web app. A puntito, porque por una estadística muy interesante, todos nos dicen que la mayoría de las ventas en marketplaces en México y en el mundo son a través de smartphones, sí, pero nunca nos dicen que es a través de web apps y no de aplicaciones. Pasa algo muy interesante en México, al menos la mayoría de los celulares son de gama media. Uh-huh. Y no hay mucho espacio de almacenamiento. Ajá, ajá. Convence a alguien de que descargue tu aplicación. 16 gigas, 32 gigas por mucho, más de la mitad ocupado por el sistema operativo. No van a instalar tu aplicación. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer una web app que puedas verlo desde el Chrome o desde el que tú quieras. Ajá. Y transacciones sin ningún problema. Ok. No nos habían dicho esa estadística jamás. Ok, me parece muy interesante. Porque yo he sido de esos que de repente también, aunque tengas el espacio, dices, no voy a bajar otra app, o sea, más notificaciones, más esto, más lo otro, o sea, no más. Ok. ¿Y cuándo empiezas con Transalud, con Transpharma, con cuándo empieza toda esta otra beta? O sea, te estabas medio saliendo con Yoyo y entonces... Pues mira, justo esta beta nace a los primeros meses de la pandemia, justamente. Yo ya me consumía mi tiempo entero, sí, y salió Transalud y pues bueno, ¿por qué no? ¿No? Siempre podemos sacar más tiempo. ¿De dónde? No sé. Pero nos sacamos. Sucede que no hay servicios de salud. Antes de la pandemia ya no había servicios de salud. Uh-huh. Para nadie, mucho menos para las personas trans, ¿no? Uh-huh. O sea, tú llegabas a un lugar de servicios de salud privado o público y te decían, no, o sea, aquí no atendemos a tu población, imagínate. Entonces, perdón. Me cuesta mucho enfrentarme a esta realidad porque pues soy un hombre cisgénero, no pasa. Pero a ver, perdón. De repente llega una mujer trans, un hombre trans a un hospital, al IMSS, a un hospital privado y dicen, ¿sabes qué? Tu población no puede ser atendida en este hospital. Sí, claro. Mientras venía para acá en el Uber, ya dije marca, perdón. Ya, bueno, no te preocupes. Mientras venía para acá en el transporte privado, justamente estaba platicando con un paciente y me dice, doctora, ya estoy hasta la madre, voy a levantar la denuncia, voy a grabar en el ISSSTE. Ajá. ¿Por qué? Porque él se necesita hacer la mastectomía por mil factores. Y le dicen que no, que a hombres trans pues no les pueden hacer eso y que necesitan un aval de un psicólogo y de un psiquiatra. Eso ya está en el año de la canica. Uh-huh. Ya no se utiliza. Y que le digan que no a un servicio que es que se te tiene que dar nada más por tu género. O sea, imagínate lo profundo y lo delicado. Claro. Y lo preocupante de esto, que te digan que no te atienden siendo tu derecho. Uh-huh. Nomás por tu género. Uh-huh. O sea, el ISSSTE está haciendo barrabasadas. Más aún cuando hay un protocolo, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, un protocolo ya establecido, ya aprobado de cómo tratar a la población trans. Y en este protocolo se menciona que no se nos tienen que negar nuestros servicios en general de salud y especializados. Uh-huh. En nuestro tratamiento y en nuestro camino de, uh-huh, de afirmación de género. Uno de estos es la mastectomía para chicos trans. Uh-huh. Y no se lo están dando. ¿Por qué? Porque la gente de ese ISSSTE no conoce que existe un protocolo estandarizado a nivel nacional de la Secretaría de Salud, donde sí nos protege. Entonces, es un problemón. O sea, verdaderamente es un problemón. Ok. Entonces, empieza pandemia, dices, no está atendida esta población. Ah, cierto, de eso estábamos hablando. Perdón. Yo te desvié, empieza la pandemia, se incrementa esta necesidad de atención a la población LGBT y más que nada a la población trans. Entonces, una de las asociaciones, muchas de las que hay en México, se me acerca y me dice, ¿y si das tus servicios de consulta en 280? Y yo, híjole, pero es que pues mi consulta es un poquito más para allá, ¿no? Y me dicen, sí, no importa, mira, pero es para la comunidad trans. A ver, cuéntame un poco más. Sí, pues es que mira, somos tantos miles de personas que, al menos en este grupo, que no estamos siendo atendidas. Yo, va, venga, o sea, mientras sea para la comunidad, no tengo ningún lío, ¿no? Y dije, en un momento,
Alfredo, dije, bueno, pues seguramente no van a haber más de 5 consultas nuevas a la semana. Venga, puedo darle el tiempo, no hay problema. El precio es lo de menos. Mi tiempo de vida es para mi comunidad. En ese entonces ya hacía activismo, no en el lado de la salud, pero ya hacía activismo. Y, oh, sorpresa, sucede el efecto que le llamamos efecto espuma, le queremos decir efecto transalud, porque no teníamos en cuenta el número de gente que había con esta necesidad y que no estaba pagando los servicios, porque pagar a un endocrinólogo te cuesta cerca de 1,800 a la consulta. Sí. Y a más de media hora. Sí. Entonces, al igual que pasó con otros laboratorios, cuando... ¿Sí se pueden decir marcas? Sí, dilo, adelante. O sea, al igual que como pasó con Salud Digna, los laboratorios a costos muy accesibles... Que busca volumen. Se comió a Chopo, se comió a Laboratorios Polanco, se comió a todos los laboratorios en año y medio, así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque daban laboratorios, servicios a muy bajos costos. Y son fiables estos laboratorios. Correcto. Tienen y lo tengo que decir aquí en cámara, tienen un trato espantoso para con mi comunidad. De hecho, por eso hicimos nuestros propios laboratorios. Entonces, esto hizo, Alfredo, que una consulta accesible hizo que creciéramos de 0 pacientes al inicio de la pandemia a, bueno, un poquito después del inicio de la pandemia, a 1,025 hasta el día de hoy. Okay. 1,025, ¿no? Entonces, pues claro. Que van a hacer una fiesta, por cierto, que acabo de ver. Vamos a hacer una fiesta, justamente, para celebrar 1,000 pacientes. Yo jamás pensé que íbamos a llegar a 1,000 pacientes y ahorita veo que pronto vamos a llegar a los 2,000, así como vamos. Entonces, costos accesibles. Ajá. Y además, un tratamiento que te arropa, que te acoge, que ese espacio de consulta es un espacio de refugio y que además te lo está dando una persona de tu misma comunidad, es decir, una persona trans. Esto se volvió una locura, se volvió un boom. Entonces, justo la gente empezó a agendar, y me preguntaban, oye, y es que, fíjate que tienes servicios de nutrición. Ay, no, pues no. ¿Y servicios de psicología? No, pues no. Y en ese momento sí quería agregar más a más comunidad, pero tenía que ser comunidad trans. O sea, psicólogos trans, nutriólogos trans, odontólogos trans, etcétera, etcétera, ¿no? Y solitos fueron llegando, literalmente. Okay. Todos esos puestos o esos perfiles solitos fueron llegando. Oye, me encanta tu proyecto, quiero sumarme. Sí, pero fíjate que esto es la causa de Transalud, esto significa, y los costos van de a partir de 2,80 a tanto, ¿no? Y me decían, sí, no, hombre, o sea, y si no pueden pagar, las damos gratuitas. Yo, venga, súmate. Okay. Y de pues nada más estar dando yo consulta, ya somos más de 16 especialistas, porque se acaban de sumar 4 médicos. Okay. Y después, con un sinsabor repetido de Salud Digna, que malgenerizaban a mis pacientes, a mí también me malgenerizaron, dije, no, basta, o sea, aquí no más malgenerización y discriminación. Entonces hicimos alianza. Voy despacio porque hay luego términos donde tú vas mucho más adelantado que muchas otras personas. Estaba pensando en mí cuando dije adelantado. Entonces, pregunta primera. ¿Qué es malgenerización? La malgenerización es cuando no respetan tu identidad autodeterminada, aunque se las digas, y bajo la lectura de tu apariencia, bajo la lectura de tu forma de vestir bajo la lectura del imaginario colectivo de lo que es una mujer o un hombre, así te tratan, pese a que les digas, oye, mira que mis pronombres son estos, mi género es este y este es mi nombre, les vale un cacahuate, y si ven tu INE te siguen diciendo así. Eso es malgenerizarte, ¿no? Literalmente no respetar la identidad autodeterminada. Okay. Entonces pues sí, lo hacen a diario en Salud Digna, y justo por eso buscamos una alianza con algunos laboratorios. Llegó solo también Examedi, que son laboratorios de Chile, que son laboratorios a domicilio. Les dije, mira, este es mi volumen de pacientes, estos son los millones que le estamos dando en laboratorios de Salud Digna, te los quiero dar a ti, estas son las condiciones, te late, venga. Y pues de ahí surgió la posibilidad de Translabs, ¿no? Los laboratorios de Transalud, sí. Powered by Examedi. Ok. Exacto. Entonces, a ver, para quienes jamás han ido a ninguno de tus emprendimientos, cuéntanos más o menos cómo es y cómo funciona. ¿Te apersonas, llamas, reservas por internet? ¿Para Translabs?
Para Transsalud y para Translabs y Transpharma y eventualmente vamos a platicar. Ahorita les platico de Transpharma. Es bien sencillo, o sea, está la web y están nuestros teléfonos por todos lados, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú quieres una consulta con, no sé, odontología, uh-huh. en la página está el perfil ahorita de Sandra, que es la odontóloga que se acaba de sumar. Escoges el precio que le quieres pagar, se paga a través de Stripe. Y listo, Sandra te manda un calendly para que agendes y así de sencillo, vas al consultorio, te atiende y listo, así para cualquier otra especialidad. Ok, y en el caso por ejemplo tuyo, uh-huh. o sea, tú como especialista, ¿cómo, o sea, das citas siempre solo por teléfono, no, atiendes no, en persona? Esto es bien importante porque la brecha tecnológica en diferente población trans. Lo digo porque tengo pacientes de 70, 85 años, imagínate, es significativa. La brecha también económica, que tengo pacientes, por ejemplo, de Guatemala o tengo pacientes de Oaxaca, que venir hasta la Ciudad de México no es justo factible. O por muchas otras brechas que existen en la cultura y en las sociedades, hemos establecido que las consultas pueden ser por el medio que el paciente pueda. Así, okay. ¿No? Desde puro mensaje por WhatsApp, literalmente, uh-huh. a videollamadas, audios, teléfono tradicional, hasta presenciales. Presenciales ahorita tenemos en donde estén los especialistas en el país, uh-huh. Y donde tengamos, por ejemplo, para las cirugías, donde tengamos quirófanos. Okay. Tenemos convenio en Guanajuato y tenemos convenio aquí en la Ciudad de México. Y la forma de agendar es así, o sea, ves la cartera de especialistas o de servicios que hay, seleccionas, pagas y se te manda el calendly. Okay. Sencillito. Fácil. Ok, eso es Transsalud. Y eso luego, Transsalud. Y Transsalud y Translab, medianamente, me imagino. Translabs, exacto. Y Translabs es igual. O sea, Examedi nos hizo un portal específico para Translabs. Uh-huh. Es un widget específico para uh-huh. nosotros. Y ahí está la liga en la página. Agendas. Ah, y lo padre es que van a tu casa. O sea, no tienes que ir a un lugar para que te vayan a mirar o te vayan a apuntar o a señalar o a criticar o marginalizar o discriminar, lo que sea. Van a tu casa, en el lugar que supuestamente es el más seguro para ti, o al lugar donde sea más seguro para ti, te toman los laboratorios personal ya sensibilizado, previamente sensibilizado, y listo, así. Tal cual. No hay problema. Y Transpharma. Uh-huh. Bueno, el acceso al tratamiento hormonal resulta bastante inaccesible en algunos casos. Entonces lo que hicimos fue hacer alianzas con diferentes farmacéuticas para conseguir estos medicamentos a costos ultra accesibles, siempre obviamente apostando por el volumen. Por ejemplo, el Lenceto, que son un tipo de estrógenos que van por la piel, son los mejores que existen en el mercado literalmente para todos nosotros. Y le dijimos, mira, en todo México lo que venden todas las farmacias es este número. Porque pues tu población no es muy grande, pero mi población de mujeres trans y personas transfemininas es así y te voy a vender así, pero necesito estos costos. Órale, va, venga. Y así con otros medicamentos. Entonces, okay. A través de eso hicimos una alianza con una empresa que está en Guanajuato para que se convirtiera en la distribuidora y en la creadora de toda la logística de Transpharma. Entonces, cualquier medicamento que necesites de tu transición, te lo enviamos a tu casa. Ok. Así de sencillo. A mí lo que me gusta mucho de tu modelo de negocio es que tienes una comunidad muy específica, una población muy específica a la que atiendes, pero que tienes personal que lo entiende esa población y que la entiende muy, muy, muy bien. O sea, no es como de que, ah, sí, este... Sí, no es, por ejemplo, como muchas veces dicen, aliades. No. Uh-huh. ¿Por qué buscamos gente de la comunidad trans? Porque muchas de las veces, o siempre me atrevo a decir, ser trans, a todas las personas que somos trans, nos atraviesa de una manera muy honda en nuestra persona. Con diferentes tipos de dolores a cada quien, sí, pero sin embargo, nos une un dolor, ¿no? Un dolor de estar aquí como una persona disidente de género. Uh-huh. Eso es lo que nos une en nuestra lucha, ¿no? El dolor. ¿Por qué? Porque a través de ese dolor se genera una causa, y esta causa es lograr un mundo más igual, un mundo... ¿Dónde estas desigualdades, Alfredo? No duelan. Uh-huh. Esa es la clave. Y cuando tenemos este mismo dolor y esta misma causa, trabajar juntos por esto se vuelve fácil, sencillo. O sea, no tienes que pedir nada porque lo hacen por dejar de tener este dolor. Entonces, esa es la clave.
Cuéntame esta parte de, me parece muy, muy interesante, muy esclarecedor para yo creo que para todas y todos, para todes, el escuchar tu historia en particular, porque cuando tú empiezas a transicionar, tú ya eras profesional, con especialidades. Directora médica de una empresa, bla, 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 bla. Docente, súper exitosa, investigadora, que le pagaban congresos, bla, 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 bla. O sea, literal, a lo que muchas personas aspiramos a ser, tú ya habías llegado ahí. Y de repente empiezas tu transición y se y te lo quitan todo. Y se acaba. Ajá. ¿Nos podrías, o sea, sin afán de, no es que te quiera hacer revivir un dolor, pero... Ay, pero, no, pero, sí. Pero, o sea, ¿cómo es en el sentido de cómo lo viviste tú? Duele. Alfredo, la respuesta corta es duele, ¿no? Sabes a lo que te enfrentas. Yo al menos hace estos años, antes de transicionar, sabía lo que me enfrentaba. O sea, sabía que iba a perder un montón de privilegios solo por dejar de ser hombre y decirle a la sociedad que realmente era Daniela y no Daniel. O sea, sabía que todo eso se podía acabar. Decidí hacerlo hasta entonces porque dije, quizá en mi caso es un poco más complejo que me vaya mal, ¿no? Uh-huh. Tengo todo, tengo apoyo de aquí y de acá, el apoyo universitario como docente y como investigadora va bárbaro, etcétera. Dije, ¿qué puede pasar? Que se acabó todo, ¿no? Entonces, hay un montón de gente que dice que no hay privilegios en el ser hombre. Sí los hay. Y mi historia lo marca perfectamente, porque el día de hoy, en esta sociedad, al menos en esta sociedad, en esta cultura mexicana, ser mujer ya es una intersección, imagínate. O sea, ser mujer ya es algo malo, ya es algo que per se le va de suyo, una desventaja en esta cultura. Entonces, claro que sucede, claro que te escuchan más. En los hospitales tú ve y si se presenta un hombre y una mujer, al hombre le dicen doctor y a la mujer le dicen señorita. Okay. Coño, también es okay. Una doctora. Claro, ¿no? Por supuesto. O sea, entonces, y a veces hasta con más especialidades que el de enfrente. Por supuesto. Entonces, claro que sí hay una desventaja tremenda de ser hombre versus ser mujer. Y sí, sí se te acaban un montón de privilegios. O sea, solo el ser hombre en esta sociedad representa ya un privilegio. Y sabía que lo iba a perder y pues acabó todo, ¿no? Pero qué bueno, porque este camino, cuando lo empiezas a vivir, te das cuenta que es un camino hacia la libertad. Literalmente, hacia la plenitud. Y no una plenitud o una libertad o una sensación de felicidad individual, ¿eh? No. Porque si todas, creo que ya lo platicábamos allá en Guatemala, o sea, si todas estas definiciones tan trascendentales las vives de manera individual, se llama desigualdad. No tiene otro nombre más que desigualdad. Y te das cuenta que cuando caminas colectivamente con un conjunto de personas que sí duelen de lo mismo, pero que también buscan algo muy similar a lo tuyo, este sentimiento de libertad, de felicidad, de plenitud, incluso de abundancia, cuando se van dando poco a poco, cuando ganas terreno, por ejemplo, a nivel legal y jurídico, con ciertos derechos que se nos reasignan, uh-huh. Híjole, estos sentimientos tan trascendentales se vuelven legítimos y bien ricos, y te das cuenta que este camino es para eso, para ser libre. Antes de seguir sobre esto, vean las intervenciones que tuvo Dani en el Innovate Summit en Guatemala. Están en el YouTube de la Fundación Friedrich Naumann Centroamérica. ¿Ah, sí están? Sí están. Las voy a ver. Sí, entonces te grabamos. Te grabamos, ¿no? Sí, las voy a ver. Sí, bien interesante es tu approach hacia los proyectos. Mucho de este dolor que tú experimentaste y de estas cosas que tú vives, me parece, o sea, creo que muchas personas no nos ponemos a reflexionar sobre lo que significa. Es decir, primero está el dolor físico de la transición en sí misma. Luego está el dolor emocional que puede venir a veces de rechazos de ciertas personas. Pero, y te quiero hacer una pregunta muy específica, tal vez hasta de más. ¿Qué sientes cuando existen también estas otras? Porque también hay otras personas que seguramente te vieron y dijeron, hola, ¿cómo estás, Daniela? Pero así de entrada, que te conocían antes de transicionar y que inmediatamente hicieron el switch.
hacia Daniela, pues bonito, ¿no? O sea, y en mi caso, de las personas que menos esperaba que iban a hacer este switch, como lo dices, que son, me gusta la palabra, de las que menos me esperaba, fue de las que me encontré esta grata sorpresa, y es una grata sorpresa, ¿no? Porque cada vez que te vas a reencontrar con alguien que te conocía con tu identidad anterior, es así como, puta, otra vez la explicación y seguramente un rechazo, a ver, bueno, ya. Pero se vuelve tan rico cuando dicen, ah, bueno, Daniela, venga, Daniela. Sí. O sea, claro. Porque hoy le damos tanto peso a la genitalidad que atraviesa toda tu persona, ¿eh? O sea, no en ti, sino en la gente y en el cómo te lee la gente. O sea, creen que Alfredo, por ejemplo, es nada más pene y testículos. Y todo esto se engloba a Alfredo y a todo lo que hace. Entonces, si de repente Alfredo nos dice que es Julieta, ah, no, acá está clavado. Oye, pero Julieta tiene pene y testículos. Bueno, Alfredo. Entonces, está tan genitalizada esta sociedad y esta cultura que resulta casi imposible para muchas personas desprenderse esa idea identitaria de ti y abrazar a la nueva. Nada más porque te concebían con cierta genitalidad que seguramente nunca te la vieron, además. No va uno por la calle viendo ahí a ver cómo... Lo triste es que sí, ¿eh? Lo ¿sí? triste es que, al menos para nosotras, las personas trans, sí, la gente te va buscando ahí algo, definitivamente. La gente te va, y las miradas son muy cansadas. O sea, cuando vas caminando y ven a ver, o vas al gimnasio y buscan, o simplemente estás en el transporte público y te buscan algo y es cansado, sí, sí te buscan. Siempre te están buscando una genitalidad, al menos lo percibimos así en la comunidad, porque somos obviamente un blanco de atención hacia ciertos tipos de importancias sociales y culturales, como que como la genitalidad. Bueno, ya hablamos de lo que nos duele. La siguiente pregunta que te hago es, ¿dónde tienes la esperanza ahora? Ay, qué preguntota, Alfredo. ¿Dónde tengo la esperanza? No venimos a hacernos preguntas fáciles el día de hoy, a conversar facilito. Hablemos de las cosas padres y profundas. La esperanza nunca la tenemos que poner en una persona. Porque las personas nos equivocamos, Alfredo. No, sin duda. La esperanza... O sea, no tiene que ser en una persona o en una cosa. ¿Dónde ves tú hoy? O sea, ¿en qué depositas hoy tu esperanza? La esperanza. ¿En movimiento, en la nueva generación? En una causa, justamente. Deposito mi esperanza en una causa. Porque las causas no se van. Las causas quedan, las causas no se equivocan, las personas sí. Y más que nada cuando las causas buscan un bien colectivo y no nada más para su presente sino para las personas que vienen, justo ahí también se empieza a depositar la esperanza en que las personas que lleguen van a lograr un mundo mejor que el que les entregamos, porque ese es el compromiso que tenemos ahora, o sea, de dejar un mundo mejor que el que nos dejaron a nosotros. Y no sé si lo estamos logrando, Alfredo. Pero justo la esperanza está en la causa, en la colectividad y en quienes vienen. No sé si lo que estamos luchando, por lo que estamos luchando, lo vamos a ver hoy. Tampoco se vale luchar porque lo veas hoy, porque volvería a ser ese sería un fin nuevamente individualista. Claro. Un fin para ti, ¿no? Para que lo veas tú. Pero si lo haces, si lo luchas, si lo trabajas por las personas que vienen, se vuelve más fértil. Ahora, la esperanza viene en el compromiso. Así de sencillo. En que cada vez más gente está viendo el compromiso que tenemos con la vida. Literalmente tenemos que militar la vida. ¿A qué me refiero con esto? Hoy, independientemente del grupo social al que pertenezcamos, independientemente de la identidad que tengamos, independientemente del color de piel o la nacionalidad, cada uno de estos grupos sociales o culturales, según sea el caso, ha ganado derechos a lo largo de la historia a través de las luchas. Independientemente del grupo en el que estés, has ganado derechos históricamente. De hecho, hoy lo que tú estás viviendo, Alfredo, es el destilado de la lucha de los que ya no están. Claro.
Por supuesto. Es el destilado. Y gracias a ese destilado que hoy estás viviendo, que hoy estás aprovechando, de ahí, de eso que vives hoy, te viene el compromiso. El compromiso de seguir luchando para que quienes vienen tengan más que tú. Ahí está mi esperanza, en que podamos ver que tenemos el compromiso de seguir luchando en esta vida por todo. Y justo con ese bonito mensaje, y a mí me gusta que siempre cerremos en la nota alta, nos vamos el día de hoy. Te agradezco mucho, Dani. Te agradezco mucho tu tiempo. Sé que tu agenda es complicadísima. Y te agradezco mucho estar aquí con nosotros en la Fundación Friedrich Naumann. Gracias, gracias, mi querido Alfredo. Y gracias a la Fundación. Tengo tanto que agradecerle. Ya les platicaré, pero sí, gracias a todos ustedes.